Y ya comienza la despedida de todo el trayecto que ha venido recorriendo la famosa serie española La Casa de Papel, la serie que lo cambió todo. Quédate y conoce todos los detalles. Agradecemos a las más de 68,000 personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal. Si usted es de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, este es el momento para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Explosiva primero y ceremonial después. Así será la última temporada de La Casa de Papel, cuya primera parte llega a Netflix este próximo viernes 3 de agosto, un estreno con el que comienza la despedida de una serie que ha cambiado el panorama de la ficción española y es una de las más vistas alrededor del mundo. La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos. Así cuenta AF la actriz Úrsula Corberó, conocida en medio mundo con su apelativo de Tokio. La narrativa de la historia de la banda de atracadores más famosa del mundo recuerda ahora la primera vez que leyó los guiones firmados por Al Espina. Cuando me dieron los primeros guiones antes de empezar a rodar, yo decía: esto está rarísimo. Esto puede ser la bomba o ser una de las cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace. Un quiero y no puedo. Y fue lo primero. Una bomba que estalló cuando Netflix supo ver el potencial de la serie y compró sus derechos después de sus dos primeras temporadas en la cadena de televisión Antena 3 que emitieron en el año 2017 y decidió reeditar la serie y lanzarla al mundo y el himno partisano de Bella Ciao comenzó a expandirse como la pólvora y a alcanzar los lugares con los que camuflaban su identidad, los atracadores Río, Berlín, Nairobi, Helsinki, Denver, entre otros. Nos ha dado también un chute de autoestima dentro de la industria y es muy importante eso, darnos cuenta y ser consciente de que en España somos capaces de hacer cosas increíbles. Así lo añadió Corberó, protagonista del personaje de Tokio, quien acaba de estrenar su primera película en Hollywood llamada El Origen y en el año previo a la pandemia rodó en 14 países diferentes La Casa de Papel. También ha sido un antes y un después en su vida y en la de muchos de los actores que la protagonizan. Tiene que pasar todavía tiempo para poner en perspectiva lo que nos ha pasado. Así lo cuenta AF Pedro Alonso, quien representa el personaje de Berlín, líder de la banda que logró en las primeras temporadas asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo que ha pasado una suma de variables y un milagro al mismo tiempo. Algunas claves: que ha sido una serie ambiciosa en términos de género, que no compitió con el género de atracos habitualmente, anglosajón o americano, y tiene personajes más calientes, más latinos, con una iconografía pop, que además pulsa un sentimiento universal de hartazgo frente al sistema y los poderes fárticos y los bancos, añade Alonso. Cabe mencionar que Netflix decidió mandarlo al mundo y de pronto David se convierte en una fuerza y compite contra un Goliat al que siempre mirábamos como algo a lo que no podíamos acceder y pasa este milagro. Así lo explica el actor, quien pese a fallecer tras al final de la segunda temporada ha seguido vivo en la trama gracias a los constantes flashbacks. Y hoy, en un momento en el que la industria sigue teniendo muchas fragilidades, la televisión española se ha colocado como referencia en el mundo. Así lo añade el intérprete, quien señala también como responsable del éxito de la
las producciones españolas a los profesionales del sector que han luchado con uña y dientes en las malas épocas. Si la industria de la televisión española no hubiera pasado por la crisis que pasó hace 12 o 13 años, cuando estuvo todo a punto de saltar por los aires, y si no hubiera habido tantos profesionales trabajando en condiciones precarias, no habría gente tan preparada para lo que ha pasado ahora y para sostener la entrada de más pasta cuando ha llegado. Así lo añadió el personaje de Berlín. Recuerden que este viernes se estrena la primera parte de la quinta y última temporada de La Casa de Papel, con un total de 5 episodios, pero para conocer el desenlace final de los del Mono Rojo y la Máscara de Dalí, habrá que esperar hasta el 3 de diciembre, cuando se estrenen los 5 capítulos restantes. La primera parte, ha contado Al Espina, será explosiva, con un género bélico extremo, mientras que la segunda parte estará centrada en la emocionalidad de los personajes y en ese viaje sentimental que conecte al público con la despedida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, porque más adelante estaremos trayendo más informaciones de interés para ti. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.